Gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, le solicitó a la Secretaría de Educación que le den a conocer un documento donde el Gobierno Nacional le autorice hacer un adicional para el transporte escolar. El gobernador de Arauca solicitó a los funcionarios de la Secretaría de Educación un documento del Gobierno Nacional donde le certifiquen que él puede realizar un adicional para el transporte escolar. Los funcionarios de la Secretaría de Educación, por directriz desde el 1 de enero, comenzaron a hacer la gestión para pensar en un adicional en el tema de transporte escolar. Ustedes muy bien saben, pues que ya tengo la experiencia del gobierno pasado, y que yo tenga conocimiento, los recursos de regalía son difíciles poderle hacer adicional porque estaría cambiando el alcance del proyecto. Le manifesté a los funcionarios que si me traían una certificación del Ministerio de Educación y el Departamento Nacional de Planeación, yo asumía en poder hacer el adicional. Primero, el Gobierno Nacional había dicho que sí se podía. Cuando le pedimos la certificación por escrita, ahí sí ya dijeron que no se podía. Eso nos limita en este momento poder tomar recursos propios para poder hacer adicionales al contrato que viene vigente, debido a que la fuente de regalías del contrato principal son regalías y lo del adicional serían recursos propios. O sea que en este momento no me voy a exponer como funcionario público a más investigaciones para a sabiendas que es difícil hacerlo. Entonces, por eso el tema del adicional queda stand-by, a no ser que el Ministerio de Educación me certifique. Y con eso sí me doy la pela, pero si no, la verdad no asumo esa responsabilidad. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, aseguró que los gobiernos deben de garantizar la alimentación y el transporte escolar. Yo siempre he manifestado que este es un servicio que se requiere y es fundamental, así como el tema de alimentación escolar. Para nosotros poder garantizar que nuestros niños y niñas estén en las aulas de clase, se debe garantizar el tema del transporte y la alimentación. Aquí las directrices que he dado, que si vamos a iniciar un proceso nuevo, pues que tengamos en cuenta el próximo año, ¿sí? Porque no podemos estar todos los años en la misma situación, que se acaba el transporte a sabiendas que comienzan finalizando enero, la próxima vigencia, de que podamos nosotros abarcar lo que más podamos y podemos todo el próximo año, pues se va a hacer. Pero no estar adelantando un proceso por cada año, no. Aquí podemos, si podemos hacerlo por dos años, pues se hace por dos años hasta que la ley nos permita. Lo que estamos averiguando es que el próximo año comienza un nuevo bienio y pues por supuesto solo podemos utilizar los recursos del año 2020, pero lo que la ley nos permita poder nosotros utilizar lo vamos a hacer para evitarnos esta situación. El primer mandatario de los araucanos aseguró que la administración anterior tenía que haber asignado los recursos para el transporte escolar. Se debió prever desde el año inmediatamente anterior. Cuando yo entregué la gobernación, entregamos con proceso completamente asignados para evitar la problemática que se está viviendo actualmente. Por eso quiero, en este momento la responsabilidad es nuestra y nosotros tenemos que asumir, pero en actos de buena de responsabilidad es importante darle a conocer a la opinión pública lo que está pasando en tema de transporte escolar. Más de 9.000 niños se quedarían sin el servicio de transporte escolar aproximadamente un mes. Lo que el departamento está prestando el servicio en el área rural serían un promedio de 9.800 niños en todo el departamento en los 7 municipios. La administración departamental sigue trabajando para conseguir los recursos para poder garantizar el transporte escolar en el departamento de Arauca.